Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. Se los juro, se los prometo. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por participar de estos servicios de la parroquia. Gracias por recibirme con mucho amor. Y definitivamente vengo con mucho amor también para ustedes. El tema de hoy es Dios primero. Y quiero explicarles por qué es importante en estos días tener claro por qué Dios tiene que estar primero. Nosotros los católicos hemos cometido un error a lo largo de mucho tiempo. Ponemos a Dios en la caja del domingo. De lunes a sábado hacemos nuestros deberes, hacemos nuestras tareas, hacemos todo lo que creemos que está bien, cumplimos nuestras responsabilidades, pero solo vengo el domingo. El domingo vengo a adorarlo, vengo a confesarme, comulgo si puedo, me retiro después de la hora de la misa y vuelvo a mis responsabilidades. Y vuelvo a poner a Dios en esa caja. Al poner a Dios en esa caja, yo me estoy perdiendo o nos estamos perdiendo de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y este tema va en función de ello. Proverbio 3:6 nos dice: reconocer a Dios en todos tus caminos. No solo me dice, reconócelo en lo grande. No solo me dice, reconócelo en los problemas o en las desgracias. Me dice, reconócelo de manera continua. ¿Y cómo reconozco a Dios de manera continua? Un ejemplo, muchos de nosotros cuando nos levantamos, quizás no nos damos el tiempo de darle gracias a Dios en el nombre de Jesús por un día más de vida. No le damos gracias a Dios cuando salimos de la casa al trabajo y no le decimos gloria a Dios porque he podido llegar a mi trabajo. Eso es una manera de reconocer a Dios siempre y de manera continua. Cuando muchas veces a nosotros no nos sale algo positivo de acuerdo a nuestros propósitos, de acuerdo a lo que hemos querido hacer durante la semana y lamentablemente no salen como hemos querido, yo estoy muy seguro que no se ha cumplido los deseos de nuestro corazón o de nuestra mente porque no hemos hecho a Dios parte de nuestras vidas. Amén. Es muy fácil cuando salimos del trabajo, quizás a almorzar, y decirle a Dios, gracias por este tiempo, gracias por este almuerzo. En un murmullo desde el interior, no necesito quizás en ese momento arrodillarme y hacer quizás un show, porque quizás el resto de gente se puede incomodar, pero yo a Dios lo vivo en mi interior. Con un simple murmullo yo puedo bendecir la comida, con un simple murmullo yo puedo bendecir todo lo que me quede del día. Y eso provoca que Dios gobierne en nuestros días, en nuestra vida, provoque que todos los deseos de nuestro corazón, todos los deseos que tenemos del alma, se cumplan. Soy el testimonio vivo cuando hacemos a Dios primero en nuestras vidas. Mi padre no sabía lo que era ser un buen católico. Sin embargo, reconocía a Dios quizás de manera equivocada. Y sin embargo, él me dio un gran ejemplo de fe, sin ser un católico entregado. Hoy en día, él es una persona que adora a Dios 24 horas al día, si es posible. Tiene 73 años, se ha salvado de 2 operaciones de corazón abierto y lo tiene vivo, adorando a Dios. Malaquías 3:16 cuenta en la traducción que los ángeles que están asignados a nosotros, ojo con esto, los que quizás muchos llamamos los ángeles de la guarda, ellos escriben en un libro todas nuestras memorias en nuestro nombre. Y aquí hay una hermana que se llama Katy, que se ha propuesto adorar al Señor y cumplir sus mandamientos. Podemos decir que es una hija que tengo, que Dios me la ha puesto en el camino. Y yo le he dicho a ella que en este momento, en su memoria, en su libro de la vida, porque así lo dice la Biblia, el ángel que está asignado a ella está escribiendo
Katy está en la iglesia San Agustín adorándote. Katy está en la iglesia San Agustín entregándote todos sus sufrimientos y todos tus problemas. El Señor le va a preguntar más tarde, ¿y qué estás haciendo por Katy? Es que Katy llegó a la casa y está contando la buena noticia de que escuchó la palabra del Señor. Al día siguiente, Katy seguirá haciendo que el ángel siga escribiendo. Cuando el Dios le pregunte al ángel, ¿qué estás haciendo? Es que Katy se levantó a agradecerte por un día más de vida, por un día más de trabajo, por un día más de salud. Y yo les quiero preguntar, ¿qué pasaría cuando Katy entre quizás en una desgracia donde tiene que entrar con audacia a pedirle a Dios Todopoderoso que le cumpla un milagro? Cuando Katy entre a ese altar, Dios la va a reconocer, porque el ángel del Señor escribió todo lo bueno que ha hecho por ella. Dios la va a reconocer, y por eso este tema es tan importante, para que todos nosotros sepamos lo importante de tener a Dios siempre, no solo el domingo de resurrección, siempre. Amén. Dice la Biblia que tenemos que orar sin cesar. Y orar sin cesar, a mí me encanta venir a la iglesia y si es posible quedarme una hora orando, contemplando el Santísimo, el Señor, si es posible 2 horas cuando he sido custodio. Y lo puedo hacer, me encanta. Pero muchas veces, en estos días, todos vivimos días muy ajetreados, días muy convulsionados, que muchas veces no nos dejan adorar al Señor como es debido. Y no significa que si no oro sin cesar, de rodillas, quizás 1 hora, 2 horas, Dios no me va a escuchar. Yo lo puedo hacer siempre en un murmullo, porque Dios va a coronar tus esfuerzos con éxito si yo siempre pongo a Dios primero en mi vida y en sus vidas. Amén. Cuando Dios me puso en estos caminos, yo soy una persona tal cual, muy normal. No tengo ni más ni menos que ustedes. Soy un hijo de Dios, tal cual, necesitado de Él. Yo nunca me imaginé que después de 4 años de conversión, Dios me iba a poner en estos caminos. Y si ustedes me preguntan, Dios nunca me preguntó si conoces todas las Escrituras. Dios nunca me preguntó ni me probó si sabía de teología. Solo Dios quería que esté presto para su llamado. Dios quería saber qué tan arriesgado era por su llamado. Y aquí me tienen, hermanos, poniendo a Dios primero en mi vida. Y es lo que quiero que ustedes entiendan. Este es el mensaje corto y conciso de esta noche que Dios me ha permitido entregar este mensaje. Si nosotros no ponemos a Dios primero en todo, si no lo reconocemos ni en lo bueno ni en lo malo, Dios se va a apartar de nosotros cortésmente, su misericordia va a ser infinita y siempre nos va a amar. Pero cuando nosotros necesitemos de Él, quizás Él va a estar un poco lejos porque no hicimos lo correcto. Nosotros tenemos que darle ese culto a Dios, no solo en la iglesia, día a día, perder ese miedo de contar la buena noticia de Jesucristo resucitado. Hay muchos hermanos que encontramos en el camino necesitados de Dios, y muchas veces por vergüenza, porque quizás no nos sentimos preparados, porque quizás no podemos discutir con alguien que sabe más que nosotros, no podemos contarle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estamos llamados a traer almas a la iglesia, estamos obligados a que la gente se contagie de nuestra fe, por decirlo así. Amén. Cuando yo digo que Dios va a coronar mis esfuerzos con éxito, es porque Él valora el esfuerzo que uno hace por agradarle a Él. Hermanos, el secreto para uno alcanzar a Dios es la paciencia.
No podemos venir acá 2, 3 horas y creer que Dios me va a hacer el milagro al día siguiente. Quizás lo haga. Y si no lo hace, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a alejar de Dios? No. Tenemos que reconocer que un día vamos a estar en presencia de Él. Puede ser hoy. Ayer leía las noticias que un señor un poco mayor, de 73 años, murió en el altar. Murió ante el Santísimo. No sé si ustedes lo vieron. Fue algo maravilloso. Estuvo una hora contemplando al Señor en el Santísimo y falleció. Yo puedo creer por fe de que Él está en la presencia del Señor en este momento. Amén. No los quiero aburrir más. Quiero darle gracias por este pequeño tiempo que me dan de darle un mensaje concreto. A Dios siempre hay que ponerlo primero. Recuerden que todo esfuerzo Dios lo va a coronar. Nosotros somos la luz, somos la sal del mundo. Sin la sal los alimentos no tendrían sabor. Si la sal tiene sabor, es pisoteada y tirada a la calle. Depende de nosotros llevar ese mensaje, con ejemplo, con amor, con cariño, con dedicación, con paciencia. Estos son los tiempos en que Dios nos pide a todos nosotros, los que somos parte de la iglesia, los que somos parte de un movimiento, que salgamos a contar la buena noticia, sin vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza. Porque ¿qué vamos a hacer cuando Jesús nos llame a su presencia y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con todo el tiempo que yo te di? ¿Qué hiciste con todo el tiempo que yo te di? Tu vida va a pasar enfrente como una televisión. ¿Y cuántas veces uno ha tenido la oportunidad de ayudar al prójimo de una u otra manera? Por eso es este mensaje. Dios primero, hermanos. Dios va a coronar sus esfuerzos con éxito. No necesitan quizás hacer oraciones muy largas en un simple murmullo, obedeciendo al Señor en todo lo que nos pide, honrando padre y madre, ayudando a mi prójimo, no mentir, no estafar, no robar. Son cosas básicas que Dios nos pide para que Dios nos tome en cuenta para su reino. Amén. Muchas gracias.